perro, bienvenido a este canal, bienvenido al dios de los modos carrera. Aquí estamos en EAFC24, vamos a empezar nuestro primer modo carrera. Estoy ilusionado, estoy feliz, por favor, lo estamos jugando todo en directo aquí. Somos ya más de 10.000, hoy hemos llegado a 10.000 aquí en directo. Por favor, pásate, deja un follow, estás aquí jugando con nosotros, participando en las decisiones y pasándotelo muy bien. Pero antes que nada, por favor, dale al like, suscríbete, estamos ya prácticamente a los 100.000, chicos. Se vienen ya los 100.000, se viene ya la placa y ya está, que seas feliz. Por cierto, voy a hacer un sorteo en mi Instagram, @samugalicia, muy fácil. Sígueme ahí porque si en menos de una semana llegamos a 15.000 followers, es fácil, voy a sortear un EAFC24. Voy a darte una edición digital de FIFA 24, amigo. Sí, así por la cara, solo voy a sortear una. Por cierto, no me pidáis ahora 400 Play 5. Samu, por favor, regálame una Play 5. Samu, por favor, regálame la Play 4. Regálame el FIFA 27. Sígueme y estate atento en cuanto publique el post con el EAFC24 de la mano. Atentos, porque ahí empieza esa semana para llegar a los 15K. Atentos, luego no quiero lloros. Pondré en el post todo lo necesario para participar. Un besito en el poto. Sígueme. Mi consejito del día es muy simple. Si te has acostado con picorcito en la parte trasera de donde descomes, donde sale la comida, ¿vale? De un color negra y así de gorda, seguramente te hayas estado rascando por la noche. Seguramente tengas el dedo de un color un poquito extraño. No hace falta que te lo huelas. Ese es mi consejito del día. Noche de picor, mañana de olor, no huelas. Pa, 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 pa. Este año voy a cambiar cosas, chicos. Este año creo que no voy a hacer el gemido, ¿eh? EA Sports, it's in the game. Hay que pasar página, chicos, de verdad, hay que madurar un poquito. ¡Oh! Vamos, 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 los pibitos, vamos, los pibitos, vamos, los pibitos, vamos. Te damos la bienvenida, ya me la diste ayer, pesado. Venga, vamos a empezar. Carrera de jugador. ¡Buf! Nueva carrera de jugador, se viene. Antes del nombre, tenemos que decidir la nacionalidad, chicos. Les voy a dar varias opciones, va a decidir el chat. Antes que nada, este pibe que nos vamos a hacer no es de la saga Galicia, no es familia de los Galicia. Va a haber más Galicias, la saga va a continuar, pero este pibe no forma parte de ella. Los Galicia se reservan para ciertos equipos que ya tengo pensado. Un Galicia va a empezar en un equipo de Argentina, que no va a ser Boca Juniors, voy avisando. Racing puede empezar en Independiente, puede empezar en River. No quiero decir nada más. Puede renacer el Newell's. Cuidadito. Pero vamos a por la nacionalidad. Consenso con el chat. Tenemos 5 nacionalidades para elegir. La primera, árabe. Osamu Torres Laden. No, hombre, no, no, no. Japonés, Yoshimiro Tucolito. Colombiano, el parce, el bandolero. Peligroso. Holandés, Van Posten, tío. Un Van Palos de la Virgen. Y Chile, el terremoto del fútbol, chicos. Tenemos 2 minutos para votar. Lo que vote el chat es la nacionalidad que va a salir. Argentina, más adelante. España, más adelante. Portugal, más adelante. Brasileño, más adelante. Uruguayo, más adelante. 5 modos carrera les estoy prometiendo ya. Confíen y dejen trabajar. Este es el primero, vamos a divertirnos. ¡Bú, Holanda! Está arrasando Holanda, ¿eh? Chicos, ganó Holanda. Holanda va a ser el país. El 59% del chat ha decidido que sea holandés. Segunda opción más votada ha sido japonés. La tercera, colombiano. La cuarta, Chile. Y la quinta, Arabia, chicos. Se acabó. El chat decidió. Holanda va a ser nuestra nacionalidad. Toca decidir la liga donde vamos a empezar. Les voy a dar 2 opciones que yo creo que son bastante atractivas. Y luego alguna más. MLS. Obviamente la MLS ha cambiado desde Galinho. Desde la temporada pasada. Desde el FIFA de la temporada pasada. La MLS tiene un gran atractivo ahora. Arabia. Segunda opción. Nos vamos con el bicho. Nos vamos ahí a ganar 1000 de dinero. Bueno, yo creo que más de un año en Arabia no duraremos. Porque digo, el bicho se nos retira. MLS. Arabia, Portugal o Francia. Creo que son 4 ligas para empezar bastante buenas. Que vote el chat. Nos vamos a ir con el bicho seguramente. O la MLS o... empatada. Empata la MLS con Arabia. Cuidado, Empata Arabia. Ay, Dios mío, si esto parece un partido de fútbol. MLS para adelante también. Nos vamos a Arabia, chicos. 40% del chat ha decidido que Arabia, seguido por 37% MLS, ajustadísimo. 3 votos de diferencia entre MLS y entre Arabia, pero ha ganado irnos a Arabia. Vale, hemos dicho que iba a ser holandés. El primer holandés que se me viene a la cabeza es Johan Cruyff. El nombre de Johan yo creo que no lo voy a pillar, pero voy a pillar uno muy parecido, Drohan. ¿Iremos de sustancias ilegales? No creo. Apellido. Chicos, le vamos a dar mucho a los palos. He aprendido a vivir con que le voy a dar a los palos 400.000 veces. No se me ocurre otro nombre que sea Van Posten. Simple, sencillo. Drohan Van Posten. Apodo, el palos. Nombre en los comentarios. El comentarista es DJ Mario. Y me pone muy cachondo
que me llame Palos. Tengo ganas. Nombre en la equipación, Van Posten. Danny Bergkamp llevaba la 10, Johan Cruyff la 14 y tu prima la 69, que lo he visto. Vamos a ser el 14 en todo este modo carrera, chicos. 2004, lo más joven posible, mes de nacimiento, 4 de marzo, que es mi cumpleaños. El 4 de marzo espero que os acordéis y me felicitéis. Chicos, altura y peso de Cruyff. 1,78, 70 kilos. Así está bien. Tenemos que votar la posición, chicos. Y no vale misionero. Extremo izquierdo, extremo derecho, MCO o delantero. Lo va a votar el chat. Habrá modo carrera portero. No seáis pesados. No seáis pesados que voy a hacer modo carrera más adelante de portero. Calma. La posición perrito tampoco sale, ¿eh? Está arrasando MCO, chicos. Quieren que sea MCO. Samu, por favor, saca tutorial de tus caras. ¿Te ves el vídeo? ¿Te ves el vídeo y me dejas en paz? Venga. Ojos. Los primeros. Cejas. La segunda. Venga, porque sí. Nariz. Sinceramente yo creo que se parece a esta. Así tengo más o menos yo la nariz. Labios, quiero los más sensuales que haya. Necesito unos labios, morritos sexys, tío. Me pongo estos morritos sexys. Para besar al mister y para besar a tu hermana también. Los holandeses dicen que tienen la cabeza como muy cuadrada, ¿no? Es que parezco Cristiano Ronaldo, así la madre que me parió. Me estoy haciendo Cristiano Ronaldo sin darme cuenta. Este no es Samu Palicia, ¿eh? Este no es Samu Galicia. No inventen, este no tiene nada que ver con lo Galicia. Orejas, vale, perfecto. Pelito, este está guapísimo. Color, puede ser así, ¿eh? Ese Forlán, no me jodas, Jason, no se parece nada a Forlán, ¿eh? Es que, a ver, los holandeses suelen ser rubitos, ¿no? Rubitos castaños. Adidas Pure, de jugón. Si tenemos alguna lesión, molaría ponernos algo de esto, ¿eh? De momento no nos lo vamos a poner, pero cuidado que sí que nos lo vamos a poner. ¿Te imaginas jugar una final con algo de esto o tal? Molaría muchísimo, tío. Tatuajes. ¡Uh! Brazo izquierdo. Mira qué guapo el tatuaje, tío. Este me mola mucho, ¿eh? ¡Uh! Muy fino también este. Este no se ve casi, este está guay. El del zorro no se ve, es una pena. No lo puedo colocar, molaría que lo pudiese colocar donde yo quiero. Este es el mejor. Vale, este sale aquí atrás. Vamos full tatus, chicos. Oh, este está guapísimo. La guerrera, tío. Este de flores tampoco está mal. Este está muy fresco, tío. Un perro. ¿El perro o la guerrera? Yo creo que la guerrera mola más. Porque ya llevamos el tatu entero, el otro, el izquierdo. La guerrera es God, tío. ¿Sabéis quién es la guerrera? Vuestra madre, ahí la llevo. Todos los goles se los voy a dedicar a ella. Qué guapo los tatuajes, tío. No me los esperaba así. Están muy guapos. Besando a la guerrera, tío. Me gustaba llevarlos con manga larga. Manos en las caderas. Tenemos que ser jugones. Vamos a ser un Jesucristo, ¿eh? Esta está guay. Esta, tío. Un pasecito y fuera. Esta es de humillar. Es de ir sobrado. Y tirando faltas. Este año se lo han currado bastante bien, ¿eh? Estilo de carrera. Nueva promesa, me gusta. Chicos, toca decidir en qué equipo empezamos en Arabia. Tenemos el Al-Ali. Equipo de Mahrez, equipo de Firmino, equipo de Mendy en portería, si no me equivoco. Tenemos también el Al-Hilal. Con Neymar nosotros vamos a ser MCOs, así que seríamos socios de Neymar en este equipo. El Al-Ittihad. Equipo donde juega Benzema. No tienen MCOs. Bueno, tienen MCOs, tienen dos. Uno por la izquierda, otro por la derecha. Nos puede venir también bastante bien. Y cómo no, jugar con el bicho, chicos. Que el bicho nos coja. No en el sentido literal. Los de Argentina se han asustado ahora mismo mucho. Los de Argentina están ahora mismo diciendo que te coja el bicho. ¿Qué es esto? Jugar con Cristiano. Empieza la votación, va a decidir el chat. Destino al Hilal. Allá vamos. Dificultad de partido. Aquí van a estar los niños rata llorando, ya verás. Todos los niños rata llorando ya con la dificultad. Samu, porque eres manco. Subirle la dificultad, pelotudo. Ay, Dios mío. ¡Cállate! Definitiva. Te callas, perro. 4 minutos, yo creo que vamos bastante bien, ¿no? Rigurosidad de negociación. Tolerante. Periodo de traspasos activados. Ofertas internacionales activadas. Se viene. Pónganle condón porque se viene. Empezamos modo carrera, chicos. Van Posten con Neymar Jr., Liga de Arabia y además jugando con Holanda. A tope. ¡Ahí estamos! ¡Mira Neymar! No vamos, no fuimos. Mucho verde ahí, ahí de césped, ¿eh? Me lo esperaba como con más arena. Van Posten, ahí está. Y Bono el portero, es verdad. ¡Dale, Van Posten! Venga, es tu turno. Podemos ser currantes rebeldes o altruista. Yo creo que todos los holandeses tienen la mentalidad de ser súper currantes. Rebeldes sí o sí, no pegan mucho. Bueno, Johan Cruyff al final fue un rebelde, ¿eh? Vale, compras. Comprar cama elástica. Ay, esto es lo mismo, chicos.
Esto es lo mismo que Pluf. Duración del manager. Tu puesto en el equipo, esto más o menos igual. Participar en las sesiones de entrenamiento y completar los objetivos de partido. Ahora mejorar, esto es igual. Evita quedarte fuera, que esto es igual. Agente, esto es lo nuevo, chicos. Agente del futbolista. El futuro está en tus manos. Da forma a tu carrera, negocia con clubes. Mejora tu posición en el equipo actual. Esto molaría por si queremos ser capitanes o algo en algún sitio. O explora tu trayectoria en busca de mejores oportunidades. Nueva temporada, nuevo comienzo. Tu rendimiento se valorará al final de cada temporada. Y los clubes con los que hayas negociado decidirán si están interesados en contratarte. Esto mola mucho. Y los objetivos. Tengo que cumplir objetivos del club que firmen mi contrato. Al inicio de cada temporada renegociarás tu contrato en función de tu rendimiento en los partidos de Copa y Liga. El sueldo semanal que hayas solicitado afecta directamente a los objetivos que te asigne el club. Presión alta coordinada nos van a pedir. El objetivo principal es recuperar la posesión rápidamente en el tercio del rival y pillar a la defensa antes de que tenga tiempo de replegarse. Entradas normales. Vale, tengo que hacer entradas normales. Tengo que estar partidos en el once inicial. Asistencias, pases con clase y porterías imbatidas. Y me dan un sueldo semanal de 25.000 euros, que es lo que tengo justo aquí debajo. Pero esto es Arabia, pibe. 40.000 a la semana, ¿no? Como mínimo. Vale, puedo meterme el sueldo que yo quiera, pero tengo que hacer muchas más entradas. Para llegar a esto tengo que hacer muchas entradas, muchos partidos, asistencias, etc. Le voy a pedir lo máximo, me la pela. Tu trayectoria. Elige equipo de destino. ¿Estás pensando en fichar por otro club al terminar la temporada? Elige el equipo de destino. Vale, esto lo podemos hacer a mercado invierno. Y las recomendaciones, este es mi manager. Vale, perfecto. Estilos de juego. Balón parado. Las jugadas a balón parado se llevan a cabo con mayor velocidad, efecto y precisión. La línea de vista previa de la trayectoria del balón es más larga. Este me lo voy a meter. Porque vamos a tener que tirar faltas, seguro. Cabeza potente, nada. Pase incisivo. Los pases al hueco son más precisos. Este mola, ¿eh? Luego vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 más. Entonces yo creo que merece la pena empezar siendo bueno con el balón. A balón parado y pasa al hueco. Para que lo pille Neymar. Está como un poco raro el man. ¿No notan al man un poco raro? Miren. Como que tiene el pantalón raro, tiene mucho hombro. No sé, le noto raro al pibe. Vale, esto es para los puntos de habilidad de siempre. Mi carrera, menú de plantilla, perfecto. Temporada, calendario, otras ligas, estadísticas. Perfecto, vamos así. Entrenamiento antes de los partidos. Hay una gran cantidad de ejercicios. O sea, ya no tienes cada X día entrenamientos. O sea, ya no entrenas cada X días. Ahora solo es antes de cada partido. Hay una gran cantidad de ejercicios. Vale, lo puedes omitir o jugar partido o hacemos entrenamiento. Vamos a hacerlo, tío. Continuamos. 9 puntos de habilidad me acaban de dar. Y atributos y los arquetipos. Esto lo de siempre, entiendo. Vale, chicos, vamos a ser legales. 1, aceleración. Velocidad, pases. Pases cortos. Pases cortos y visión. Y balón parado, como lo va a tirar Neymar y todo. De momento yo creo que es bobada, ¿eh? Pero me puedo meter una de control de balón también. Y se viene el debut, chicos. Jugar partido. Si juegas como un jugador, tendrás control sobre ti mismo para concentrarte por completo en tu propia actuación. Si tomas el control del equipo, asegúrate de involucrar a tu jugador. Vale. Momentos destacados e ir al resultado. Los momentos destacados espero que los hayan mejorado este año. Si los han mejorado, puede ser top eso, ¿eh? Entramos por Cano. Van Posten. ¿Sigue Neymar? No está Neymar, chicos. Neymar ahora mismo estará seguramente en Río de Janeiro de carnavales. Me parece a mí que hemos cogido al equipo de Neymar y no le vamos a ver. Reconoce los objetivos. Cada vez que salgas al campo, tu manager te marcará 3 objetivos de partido. Completa los objetivos y objetivos potenciados. Vale, lo de siempre. ¡Debut! ¡Se viene Van Posten! Vamos a debutar con la pro, a ver qué tal. Me tengo que ofrecer, ¿eh? Soy MC. Palos. Palos amigos. ¡Bu! ¡Qué pase más rico! Nah, no lo entendió, no lo entendió. El pibe no lo entendió. ¡Robamos! ¿Vale? ¡Cuidado, chicos, eh! ¡Cuidado! ¡Siento cosas! ¡Siento cosas! ¡Vamos! Debut con gol, chicos. Segundo balón que tocamos. ¡Balón de oro para este hombre ya! Vale, vale, vale. Recuperamos. Tiramos un poquito de ella, eh. ¡Ney, ney, ney! Ahí la tienes. Dame y mira lo que hago. Caracoleo, esa es. Protegemos un poquito la pelota, chicos. Tenemos que mirar. Venimos para atrás. Y la pasamos ahí. Hay que repartir el juego, chicos. Somos MCs. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Se viene Neymar. Pues toma, Ney. Neymar Jr. Y golazo. Esta jugada la hemos empezado nosotros, chicos. Cambiamos la cámara. ¿Quieren cámara diferente? Cambiamos la cámara. Aquí tenemos que proteger la pelota, porque no tenemos a nadie. Vamos a intentar tirar pareditas. Ney, Ney, Ney. ¡Ney!
Había que intentarlo, no había portero. Nos vamos a dar un abrazo con un pibe que no sé quién es. Qué lento palos, métele el ritmo. No, que luego me nerfean. Luego cuando con 20 años sea balón de oro, a callar. Tremendo debut. Vale, estamos a nivel de 11 inicial ahora mismo. Sí que son malos, la verdad. Esta carrera quiero 8 balones de oro. Pocos me parecen, me voy a intentar dar 20. Nivel 4, 3 puntos de habilidad. Progresión de futbolista. Un poco lento el palos, pero a ver, tenemos que... De regates... ¿Qué nos interesa meternos? Velocidad, regate básico de MCO. Tiro, disparo. No tenemos nada de disparo, ¿eh? Yo seguiría modo pases, sinceramente. Pases largos y visión. Pases cortos y visión me voy a meter. Tenemos 81 de visión y 83 de pase corto. Yo creo que ya es aceptable. Tenemos un punto de habilidad que me lo metería en regate, ¿no? O agilidad para que se mueva bien rico. ¿Dónde está agilidad? Agilidad está aquí más adelante. Somos jóvenes, tenemos que aguantar más. Pendejo no dura nada, no va conmigo. Seguimos en la Copa Invitación. Ahí estamos, el Palos, Mitrovic, Neymar, ¿qué pasa? Que está de suplente, tío. Malcom, el antiguo del Barça, Milinkovic-Savic en el medio del campo, Bonu. No tenemos mal equipo, ¿eh? Objetivo de partido. Marcamos desde lejos. Me pone cachondo. El contrato con DJ Mario. ¡Al palo, chicos! Venga, 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 venga. Uy, qué pase más bello tenías ahí. Oye, me estoy viniendo al ataque como que soy delantero y me la pela una barbaridad, ¿eh? Joder, cómo han despejado ahí. Mira, mira, mira cómo he robado, tío. ¡Eh! La Liga de Arabia es la mejor, chicos. Fuera tonterías. En esta liga, Galiño, todos los Galicia habrían sido ganadores. A Galiño lo retiraron de la lesión. En esta liga esto se lo toman en serio. Protegen a los jugadores importantes. Mira, ahí entra Yoshimiro, tu colita. ¿Quién la quiere? Tengo que estar tirando por aquí porque no la quiere nadie. Que no soy extremo, tío. Venga. Ahí estamos. Buena carrera me ha puesto. A por más, a por más, a por más. Quiero que empiece la liga, chicos. ¡Ney! ¡Te veo, Neymar! ¡Poque contra! Hay una nueva sociedad, chicos. Drohan Neymar. Va a dar muchas alegrías a Arabia. Literal, solo voy a durar un año. Buena. Buena presión, perros. Ahora, ¿qué hacemos aquí, Drohan? Chequeame este pase. ¡Qué buena! ¡Qué buena, Ney! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ney! ¡La robo, me la pela! ¡No! ¡Van Posten! ¡Chicos, el apellido es real! ¡Van Posten! ¡Literal, a un metro de la portería y le tengo que dar al poste, tío! ¡Al palo! Se me congela la Play 5. Primer poste. Me siento al lado de Neymar. Me siento al lado de los grandes. Me meto otro poquito más de pases. Una de pases largos y visión. Tenemos ya 84 de visión. Y, tíos, me voy a meter un poquito de velocidad porque me noto más lento que un camión, de verdad. Día de partido. Titulares, 74 de media. No estamos tan mal de media del equipo, ¿eh? Van Posten, no quiero ver ningún palo. Jugamos contra los Oxford United, chicos. Un equipo que es la Universidad de Oxford. Se les dan muy bien las matemáticas, pero el fútbol, ¿qué tal? Hoy les vamos a enseñar nosotros a ellos. Ellos han estudiado en la Universidad de Oxford. Yo, en la Universidad de la Calle. Pa' adentro. ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Claro! El fútbol es de listos y de buenos, chicos. El fútbol es de buenos y de listos. Toco y me voy, toco y me voy. Ahora entiendo lo que me decía mi entrenador. Me decía, toco y me voy. Y yo me iba porque no entendía dónde. Digo, pero dime dónde me voy. Ahora sí que lo entiendo, chicos. Tocas y te vas, tocas y te vas, tocas y te vas. Enorme, esta celebración es enorme, ¿eh? A ver, el agente va a tener trabajo este año, me parece a mí. ¿Cuántas jornadas tiene la Liga de Arabia? Ojalá sea una liga corta. Estamos muy metidos dentro de nuestra área, pibes. ¿Por qué no la sacamos un poquito? Cagadón, cagadón. Era falta, era falta. ¡No! Estoy en la cámara del árbitro ahora. Me metí en la mente del árbitro. Esta es cinemática nueva, chicos. ¡Qué guapa esta cinemática! 26 jornadas tiene la liga. Perfecto. Oye, que no nos metan, ¿eh? Bueno, chicos, pues el gol del empate lo he provocado yo porque la he cagado. Perfecto. Somos MCOs. Es que estamos muy solos, tío. ¡Eh! ¡Arby! Me jodieron, tío. Me van a joder, me van a joder, me van a joder. Es que no puede ser normal esto, tío. Que me han hecho falta ahí adelante. ¿Qué pasa, más bueno te acabo de dar, perro?
Vea, va, 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 mentalidad de tiburón, tío, no me jodas, no me jodas. Es que se me está congelando el pecho ya como buen holandés, de verdad. Vamos, es que la visión ahora, la visión que nos hemos subido nos tiene que ayudar, tío, a esos pases. Vale, vale, recuperamos y mira, 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 mira. ¡Pibe! ¡Vamos! Asistencia, gol y asistencia llevamos, empatamos a dos. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. ¡Oh! ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién para, quién para, quién para, quién para, quién para, quién para, quién para? ¡Buf! Me la fumé. ¡Y está! ¡Y está! ¿Y está qué? Aunque digan que soy un bandolero, Bangol. La de bandolero de Don Omar va a ser la canción de este modo carrera, chicos. Los Galicia no juegan cualquier modo carrera. Los Galicia van a ser modos carrera premium. No voy a hacer cada modo carrera un Galicia de jugador. Va a haber dos o tres Galicia por cada FIFA, pero van a ser ultra tops. Y se van a llevar hasta el final con muchos capítulos. Estoy atrás, estoy atrás. Estoy atrás, pibe. ¡Oy, Van Posten! ¡Toma, Ney! ¡Inventa, perro! ¡Oh, dámela! ¡Qué buena, Ney! ¡Toma! Sociedad, sociedad con Neymar, ¿eh? ¡Uy, qué penalti! A la Neymar, hínchate, hijo. ¡Hínchate! Pues este lo está tirando Malcolm. Este es Malcolm. Es Malcolm tirando los penales. ¿Está gordo Malcolm o soy yo? O tiene, está como mal hecho. ¡Uy, los tres! Y nuestro primer man of the match, chicos. Estas son las recomendaciones de posibles traspasos. Tu agente está buscando clubes que encajen con tu perfil. Elige un equipo de destino al que unirte al final de temporada. ¿Un holandés en Argentina? ¿Cómo sería? Me están quitando entrenos, tío. Me ha impresionado tu nivel en estos partidos de pretemporada, así que serás titular en el próximo encuentro. Hombre, no me esperaba menos, la verdad, si estoy jugando con cojos. Esta es la misma. Misma cinemática, calcada la del año anterior, ¿eh? Van Posten, tío. Es que... Es un apellido que intimida, es un apellido de asesino, de problemático, no quieren nada. Chicos, debutamos en Liga, el Palos, comienza la historia. ¡Qué robo! ¡Lo maté! ¡Ay, Van Posten, por favor! No hay excusa para fallar esto, chicos. Es que no me he metido casi nada de tiros, ni de finalización, ni nada. No, no me eches del equipo, por favor, entrenador. Esa es, pasecito por aquí. Muy buena, muy buena, estamos combinando, ¿eh? Están pasando cosas. ¡Buah! Bueno, 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 no está mal. Es penalti. Es penalti, es penalti, tío. Al que no veo es a Neymar, ¿dónde está Neymar, tío? Está de vacaciones Neymar. Es penal, le da con las dos manos además. Buen bigote, hermano. Bono es el para penaltis. ¡Se lo dije! Se lo dije, Bono es portero para penaltis. ¿Quién viene? Porque yo no tengo nada de velocidad. No se mete nadie. Toma. ¡Uy, qué pase me han dado! ¡Ay, Dios mío! Estoy aquí como un jugón, ¿eh? ¡Dale! ¡Hombre, ya era hora de que apareciese Neymar! Con lo que cobra, ya era hora. Ya era hora, Neymar, perro. Sí, sí, ahora reivindícate. Deus mío. Oh, mi jugador del planeta, Neymar Junior, de historia. Ya era hora, perro. Ya era hora. Llevamos 80 minutos jugando, perro, y aparte es ahora. Me la fumo, 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 me la pela. ¡No, Van Posten! Es que tengo muy, muy, muy poca definición, chicos. ¡La paró! Chicos, se ganó, que es lo importante. Gol de Neymar de Bolivia. No me deja entrenar. Solo se entrena antes del partido. Yo creo que lo han hecho para nerfear los entrenos, porque al final subías muy rápido. Me voy a meter tiros, no tengo casi definición, ¿eh? Precisión a balón parado me voy a meter. Finalización, hostia, es que queda mucho hasta finalización, ¿eh? 68 de finalización y me voy a meter... Cortos otro más, 86. Vale, 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 se van actualizando los objetivos. Partidos en el once inicial, ya los hemos completado. Pases con clase, porterías imbatidas, entradas normales... Esto es todo lo que tenemos que hacer. Y estos son los equipos que me recomienda mi agente, que me está recomendando ir al Gladbach y al Eibar. Y aquí es decidir yo. Llegar y decirle a la gente, quiero esto. Contra no sé qué equipo. No conozco la Liga Árabe, lo siento. Tenemos que hacernos jugador. Y una vez que nos hagamos jugador, nos vamos. Ya está, si no pasa nada. Si hemos venido por probar la Liga Árabe, para ver cómo está. Me meto, me meto. Me la pela. ¡Boh! ¡No me jodas! Se comió el amago y me la tiene que parar el portero este conche sumare.
¡Toma! ¡Qué asistencia más rica, tío! Ahora sí. Ahora sí. Está gordo este tío. Estamos todos gordos, o soy yo. Vaya pase. Este sí que es buen pase de visión, ¿eh? Voy canchero, me la pela. Voy canchero, me la pela, tío. Aquí estoy yo. Aguantando la pelotita, chicos. Quedan 3 minutitos. El partido es nuestro. 1-0, que ha sido una mierda de partido, pero bueno. Tengo que tirar a la puerta, tengo que tirar a la puerta, tengo que tirar a la puerta. No llego ni a puerta, soy una mierda. Y viva Yoshimiro Tupito. Van a ir directos a tiro, Hombre, pases tenemos bastante. O me meto otro de pases largos y visión. Y me queda uno que va a ir para la serpiente. Agilidad. Vamos a probar lo de los momentos destacados, a ver qué tal. Si este año lo han cambiado o no. ¡Ah, que pongo las faltas! ¡Ah, perdona! ¡Perdona, que pongo las faltas, Perdona. Mira qué bien la pongo. Aprendan a poner faltas, perros. La cuelga buscando remate. ¿Cómo la han cortado? No es fuera de juego, ¡Ay, qué parada me ha hecho! ¡Vaya paradón me acaba de hacer! Vaya jodido paradón me ha hecho, tío. No voy a superar jamás esa parada. Me va a perseguir toda mi carrera ya. Bueno, empate a 1. Entiendo que va a penales esto, ¿o qué? No ha habido penales ni nada. No me he enterado de nada de la copa. Tenemos otros 3 puntos de habilidad. Progresión de futbolista. Velocidad o aceleración. Y el otro me lo voy a meter por el orto. No, pases largos. Regates. Otro poquito más de regatito. 2 de 48 entradas normales. Va a ser bastante complicado el contrato este, Asistencias llevamos 7. ¡Jo! Esta cinemática es nueva, Esto es derbi, chicos, o algo, ¿Contra quién es? Contra el Al-Shabaab. No sé cuál es el Al-Shabaab, chicos. No sé quién juega en el Al-Shabaab. No sale Neymar. No sé qué coño está haciendo Neymar. ¿Está de vacaciones? ¿Está en Neymar de Bolivia? No tengo ni idea. Al final me toca carrear a mí solo este equipo de mierda. ¡Toma! ¡Métela! ¡Coño! Venga, contra. Mira qué pase te he dado, tío. Por favor, aprovechadlo de una vez, que no hacéis nada. ¡Dale! Ahora sí que aparece Neymar. Neymar solo juega del 70 al 90, ¿sabes? 20 minutos, que no se canse, que no le suden los huevos brasileños que lleva, tío. Sí, sí, baila, cabrón. Que está jugando 20 minutos solo y estoy yo. Ahí está, ahí está. Mira, 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 sociedad, chaval. Bueno, bueno, si me da la mano me lo tomo bien. Carrasco, no me jodas, Me cago en tu puta madre, Carrasco. Me cago en tu putísima madre, Carrasco, de verdad. Con lo que nos ha costado meter un gol y en la siguiente jugada nos empatan. Vete a tomar por culo, Carrasco. En el 71 hemos marcado, en el 78 Carrasco nos ha jodido la vida. Ay, Dios mío, por favor. Continuamos. Tres objetivos cumplidos. No puedo hacer más, chicos. No puedo cargar yo entero a este equipo de vividores. Neymar solo está a partir del minuto 70. Tenemos poquísima finalización y otra de tiros lejanos. Qué mínimo ya, tío. Es que no tiramos ni a puerta. No se la meteo ni a tu prima, que es la más fácil del barrio. Momento destacados. Otra vez contra el Shanghai estos. Vamos a probar momentos destacados también contra el Shanghai. Chicos, la jugada 1. Estoy levantando la mano. Jugada 1. ¿Cómo hemos entrenado? Nada, chicos. No van a los entrenos. No van a los entrenos. ¡Toma, Ney! No, no es Neymar, pero me la pela. Asistencia. Asistencia. Vamos a la siguiente ronda de esta copa, que creo que es la copa asiática. ¿Qué haces? ¿La pancera del bicho? ¡Sí! ¡Qué golazo de falta voy a meter, Dios! ¡Qué golazo de falta! No va a tener ningún sentido, Miren, miren y aprendan cómo se tiran las faltas en FIFA 24. Iba peligroso. ¡Ahora! ¡Te vi, hermano! ¡Te vi, te vi! ¡Ay, qué pase te metí! ¡Solo me las paran a mí, tío! El resto todos meten gol menos yo. ¡Asistencia! ¿Quién la quiere? ¡Ah, se me quedó corta, tío! Bueno, hemos ganado, que es lo importante. 2-0, siguiente partido. Siguiente ronda de la Copa Petróleo. Señora, no me toque, por favor. Que no me toque, coño. Esta cinemática estaba en FIFA 23 también. Ahí estamos, con el mister, el peluca. Alguien se ha tenido que fijar en nosotros, seguro. Países Bajos. En el Ajax, nos faltan 2 goles de cabeza para poder jugar en el Ajax. O sea, el Ajax está encantado. En el PSV, goles al primer toque, nos faltan 3. En el Porto estamos a 4 goles de calidad de poder firmar. Hostia, el Sporting me piden mucho más para firmar por el Sporting, Un Benfica molaría. Avanzamos 1 hora. Voy a pedir traspaso. ¿Qué cojones? Soy muy bueno para esta liga. Bueno, no me deja pedir traspaso de momento. En el siguiente, en invierno. Siguiente partido contra el Al-Hilal. Nos vamos a enfrentar contra estrellas, chicos. Está Marés.
Pues a por Marés. Vale, evitamos la derrota. Tenemos que empezar a meter goles. Si queremos fichar por algún que otro equipo o que se fijen en nosotros, tenemos que empezar a meter goles. Estamos siendo poco goleadores. Dominamos la posesión, pero al final aquí los equipos lo que quieren son goles, chicos. ¡Hagan algo! ¡La puta madre que te parió, portero de mierda! ¡Tírate el desmarque delantero, joder, que no corres nada! Esto queda empate, esto queda empate. No hay manera, tíos, no hay manera, de verdad. Pero he cumplido los tres objetivos y tengo el man of the match aquí pegado en la mano. ¿Qué me meto? Me meto más tiros. Otra de tiros lejanos. De pases ya voy full cheto, yo creo, ¿eh? 77 de media. Joder, estamos bastante bien, ¿eh? No puedo pedir traspaso todavía, la madre que me parió. La Liga Árabe se lo va a hacer larga, ya verás. Ay, a ver si ganamos un partido, por favor. ¡Eh! ¡Árbitro, falta! Bien pitada. Dime que la tiro yo, por favor. Ah, que no la tiro yo. No la tiro yo, vale. ¡Vamos! Normal que no las tire yo. Por fin, coño. Por fin. ¿Pero qué eres, el delantero, sinvergüenza? Joder, qué malos somos. Estamos en el Solteros FC, de verdad. Haz algo. Aquí nadie hace nada, chicos. Me la pela, me la pela, me la pela. ¡Vete a tomar por culo, portero! ¡Vete a tomar por culo! Estoy hasta los huevos de los porteros, que son hijos de Gianluigi Buffon. ¡Ay, sentí cosas! ¡Sentí cosas! Me vinieron todos los recuerdos de todos los modos carrera que he metido así. Sentí muchas cosas en ese momento. ¡Hala, hala! Pero hemos ganado, que es lo importante. Fuera, siguiente, siguiente. Un partido menos para irnos de esta farsa de liga. Vamos quintos, es que estamos siendo unos payasos. Quiero jugar el del Al Nasser contra el bicho. Quiero jugarlo. ¡Toma! ¡Meted! ¡Vamos! Cosas, 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 cosas. Dejen cocinar, dejen cocinar. Se está creando un jugador, dejen cocinar. Pendejo no la mete, tío. Pendejo no la mete. No se la meto ni a tu prima, que es la más fácil del mundo, tío. Ay, Dios mío, cómo hemos empezado. Ay, cómo hemos empezado este modo carrera. Efecto y visión. Para darle un poquito más de efecto a los disparos, eso sí. La llamada de la selección, tío. Es que estamos llamando la atención en todo el mundo. Estamos hundiendo en la miseria de esta liga. Tenemos que salir ya de aquí. Está todo el mundo esperándonos, tío. Luis Van Pajas me acaba de convocar para jugar con Países Bajos, tío. ¿Cómo tan pronto? Pues porque soy muy bueno, ¿qué cojones? Pero si tengo, mira, tengo 79 de media con 17 años. ¿Cómo no me va a convocar este pibe? ¡Chicos! La llamada a la selección. ¡Hola, Van Pajas! Lo que me ha bajado, tú. En el 76. Como me hayan dado la 14, es una paja mental, ¿eh? La 13. Pues cuanto más me la agarras. ¡Claro! ¡Claro! Esto ya es otra cosa. Tengo jugadores que corren, tengo jugadores, tengo compañeros que no son cojos. Esto ya es otra cosa. Me dice hola, yo le digo goodbye. Viene gana, ya saben lo que hay. Toma, pibe. Hay futuro, chicos. Hay futuro. Solo hay que apostar por él y salir de esa liga de mierda. Háganme caso, por favor. Chequen esta asistencia. Según viene. ¡Pum! Sí, 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 sí. Hay futuro. Bueno, que sube el portero de Ghana. En el 88 nos da tiempo una contra, Me persigue la desgracia. Allá donde voy. Ay, Mario, cállate un mes, Mario, por favor. Es que solo hablas cuando me meten goles en contra, Mario. Cállate un mes, por favor. Me duele la cabeza escucharte. No hemos hecho mal debut. No hemos hecho mal debut, chicos. Hemos dado una asistencia. Como nos persigue la desgracia, en el 89 nos han empatado, pero se viene Francia. Contra Francia. En el 81, por Frenkie de Jong, Van Posten. Dale, 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 Van Palos. ¡Eh, árbitro! Aunque digan que soy un bandolero donde voy. No puedo fallar con este muchacho, de verdad. Lo fácil era irse a un Samu Galicia 2.0 y partirla. Pero con Van Posten nos va a perseguir la desgracia. Era esa, tíos. Era esa.
Era esa. Pero no la tienes a las manos. Pero por favor, ¿puedo ganar un partido en este modo carrera? ¿Puedo ganar un partido, por favor? Lo admito. Le voy a poner leyenda. Todavía no, por favor, suéltenme. Sáquenme de esta liga, por favor. Se viene partido contra el bicho, chicos. Partido contra el bicho. 80 de media, el palos. ¿Tienes al menos un espacio vacío? Estilo juego, ¿cómo? ¿Y la personalidad? ¿Qué es esto? Este es el mío, chicos, el del circo. Este es el que me voy a poner yo, de payaso. Pase de empeine. Los pases son más rápidos por el césped sin afectar a la dificultad de control. Zapatazo, ¿no? Triple, activa pases y tiros con el exterior del pie según la situación. ¿Nos metemos exterior o zapatazo? Zapatazo es que tarda menos el power shot, ¿no? Venga, pues zapatazo. Jugar como el palos. Contra el bicho, chicos. Por esto hemos venido a esta liga. A ver si nos da la mano Cristiano Ronaldo, tío. Molaría mucho. Cinco pases. Venga, hombre, si no somos capaces de hacer cinco pases, me retiro. No los comparen. Disfrútenlos. Cristiano contra Van Posten, chicos. Están como un poco mal las camisetas este año. ¿No ven el Ronaldo? No sé qué les pasa. ¡Le gané un salto al bicho! Soy el mejor jugador de esta liga. Ahora sí que comenta Marito, ¿eh? ¿Cómo está jugando Cristiano? Posibilidad clara de adelantarse. ¡Asistencia! Fue asistencia, chicos. El entrenador me dijo a por todas. Y asistencia que le acabo de dar también al equipo del bicho. Vaya gol del comandante, tío. ¡Sí! Lo celebro igual, gol del bicho. Gol del bicho, lo celebro. ¿Y qué? Mira, me piro. Voy a pedir cambio, tío. Este partido está siendo una vergüenza. ¡Hala! Madre mía, qué partido de mierda, de verdad. Si moramos el resto del partido, es que no quiero ni verlo. Nos vamos directos al mercado de invierno, chicos, ¿eh? Menudo gol del bicho, tú. Solo selecciona el equipo y ahí le dan el sueldo. Mi recomendación es la Liga Española o la Liga Francesa. Pero tiene que ser uno de estos cuatro. Porque yo tengo trayectoria que me quiero ir al Porto, por ejemplo. Tengo que elegir el equipo que sea el objetivo. Vale, vamos a ver, agente. Este es el equipo que sea objetivo, el Porto. Pero actualmente tengo que marcar cuatro goles de calidad para irme al Porto, ¿no? Y ahora solo puedo ir a estos. Puedo ir al Eibar al 100%. Al Lorient al 100%. Para eso prefiero quedarme todavía. Meto los cuatro goles de calidad y me voy al Porto. Se empiezan a ir todos, chicos. Koulibaly, que está en nuestro equipo, al Bayern. Ha vuelto, se empiezan a ir todos. Esta liga es una farsa. Ha sido para blanquear dinero, para blanquear petróleo. Chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a terminar el mercado. Y en nada vamos a poner rumbo a Europa, chicos. Ha estado muy bien la Liga Árabe, pero este jugador tiene mucho más que ofrecer. Un besito. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Y no te pongas nervioso, que va a haber modos carrera en Argentina. En River se va a venir uno. En Independiente se va a venir otro. En el Real Madrid se va a venir otro. Dejen trabajar. Falta mucho. Un besito. Un besito. Sean buenos. Nos vemos. Chao, chao, chao.